nombre es Jorge Herrera Patiño, soy el jefe de publicaciones del Colegio de San Luis y agradezco a la doctora Marta Esparza, jefa de editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la invitación para que presentemos algunos libros del Fondo Editorial del Colegio de San Luis, que es la institución invitada en la 23ª Feria de la Universidad. Agradezco también al doctor Israel Ramírez y al doctor Cajero, que son los encargados de comentar esta presentación del libro Los Heraldos Negros, Poemas de César Vallejo, edición crítica del doctor Antonio Cajero. Para iniciar esta presentación, les voy a poner en pantalla un book trailer. Una vez que acabe, le daremos la palabra al doctor Antonio Israel Ramírez, y entre ellos dos estarán comentando el libro, y esperemos que sea de su agrado y que de interés esta presentación. Comparto pantalla. Este ya no era el que sigue, ya nomás quedamos con los heraldos. Entonces iniciamos esta presentación con le doy la palabra al doctor Israel Ramírez y adelante, por favor. Muchas gracias, mi querido Jorge. Le agradecemos, por supuesto, también de mi parte, ¿no?, el espacio que nos dan para esta presentación ahí en nuestros colegas de Aguascalientes. Y pues tengo el gusto, el enorme placer de platicar con un excelente compañero de trabajo, además un buen amigo. Me aprecio de tener cercanía y diálogo con el doctor Antonio Cajero. Entonces, si te parece, Jorge, pues vamos a empezar con esta presentación. Muy buenos días o tardes cuando nos vean. Gracias, mi querido Antonio, también por permitirme dialogar un poquito en torno a la publicación de tu libro, ¿no?, de tu edición crítica. Tengo una serie de reflexiones, ¿no?, en torno a este volumen, y me gustaría más que yo exponerlas como tal, me gustaría que fuera un diálogo contigo, si te parece, una plática, una charla, donde también la gente que nos está viendo, pues, conozca de tu obra, del trabajo que hiciste con César Vallejo, pero también creo que es una oportunidad para que la gente conozca un poco más de lo que significa la escritura poética de César Vallejo en Hispanoamérica en general, y también de lo que significa el hecho de hacer una edición crítica, ¿no?, que no es una tarea fácil, que demanda una solvencia intelectual y una probidad académica poco valorada, poco reconocida, y que además también es una de las tareas quizá pues más, digamos, entre comillas, ingratas, porque exige muchísimo trabajo y a veces los resultados suelen valorarse poco. Entonces, yo tengo tres grandes ideas a partir de las cuales me gustaría iniciar este diálogo, ¿no? El primer punto es justamente la situación de César Vallejo, ¿no? Sabemos de la importancia de su obra, sabemos la relevancia que tiene su escritura poética, pero me gustaría escuchar a Antonio Cajero como especialista, como conocedor de la obra de Vallejo, también como especialista de la poesía hispanoamericana de principios del siglo XX, que hay que mencionarlo, no solamente has trabajado
a Vallejo, conoces muy bien la obra de poetas y narradores de lo que comúnmente se conoce como vanguardia histórica. Entonces, Antonio, César Vallejo, ¿no? Mayormente, estamos en 2021, estamos a un año de cumplir los 100 años de la publicación de Trilce, pero previamente se publicó ese primer libro extraño, súper poderoso, que es Los Heraldos Negros. ¿Por qué trabajar a César Vallejo, Antonio? ¿Quién es César Vallejo? ¿Qué te llamó la atención primero, podríamos decirlo así, estéticamente, de su obra? Bien, bien, pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Israel. Hola a todos, gracias a los organizadores de la feria. César Vallejo, me parece que a la fecha tiene seguidores, se cuentan por legión, ¿no? Hoy podemos decir es el gran poeta hispanoamericano, ¿no? Su función en el canon, ¿no? Que vamos a decir, se confirma a lo largo de los años. Yo, como muchos de nosotros que estudiamos letras, pues me acerqué a César Vallejo precisamente con este poema, ¿no? Que da título al libro, Los Heraldos Negros, que es tan fuerte, tan poderoso, ¿no? Por su sonoridad, podríamos decir, ¿no? Esos golpes tan fuertes que son así de fuertes, ¿no? Y que funcionan a manera de estribillo en ese poema inicial. Sin embargo, puedo decir que a pesar de que había leído el propio Trilce en la licenciatura, solo hasta 2008, en que fui invitado a un congreso en Hempstead, Nueva York, me di cuenta de lo raro que era la primera edición de Los Heraldos Negros, ¿no? Ahí conocí a uno de los grandes editores de Vallejo recientes, que es Ricardo González Vigil, a dos de sus grandes estudiosos, dos muy jóvenes, uno que es Carlos Fernández, ¿no? Y el otro Valentino Januzzi, uno peruano, este último, y el otro español, jovencísimos en ese momento, yo creo que lo siguen siendo, y me ofrecieron pues algunos testimonios que habían conseguido, y yo dije, pues vamos a ver qué, después de haber revisado las dos o tres ediciones que había de Los Heraldos, dije, vamos a ver qué pasa si nos ponemos a revisar todos los testimonios que hay en la prensa, en periódicos y revistas. Y a partir de eso, hasta 10 años después, 2018, seguí recopilando, ¿no? Seguí en la fase de Requencio, como dirían los editores, ¿no? Y de ahí en adelante, y es muy curioso que tuviera yo que recoger cuestiones relacionadas con la prensa y no con ediciones posteriores, porque como todos sabemos, o tendríamos que tener en cuenta, es que Los Heraldos Negros solo tuvo una edición en vida de Vallejo, y es aquella que, aunque está fechada en 1918, solo apareció al público hasta 1919 por un hecho muy peculiar, que es que estuvo en las prensas durante un año porque Abraham Valdelomar prometió darle un prólogo a Vallejo. Valdelomar nunca se lo dio y después de un año de palizas en Trujillo y en Lima, César Vallejo decidió ya darlo a la publicidad hacia julio de 1919, y por eso es que yo así lo fecho, porque es cuando aparece al público, aunque por allí circulan algunos manuscritos de hacia marzo, abril de 1919.
aunque estaba hecho, por supuesto, desde 1918, ¿no? De mediados también de 1918, pero no publicado, ¿no? Y solo un poco para... La portada, ¿verdad? La portada aparece, ¿no? Como 1918, aunque como bien dice, circula hasta un año después. Así es, y pues un dato curioso que tiene esta edición es, en principio, decir que restituyo ese, el paratexto que desapareció de todas las ediciones, tanto del conjunto de la obra poética de Vallejo como de las ediciones críticas que hay del poemario. Son dos, una de, a cargo de René de Costa, en editorial Cátedra, y otro de Marta Ortiz Canseco en Castalia, me parece, ¿no? El restituyo ese paratexto que era al final de Los Heraldos Negros, entre paréntesis, poemas, que me parece esencial, ¿no? Como diría Genet, ¿no? El texto, el paratexto también hace al texto, ¿no? Y creo que eso sí lo consideré pertinente recuperar, aparte de otras cuestiones. Y nada, es esto que tú mencionabas al inicio, este trabajo tan ingrato que es la edición crítica para mí, como parte de mi formación, como mi parte de ser persona, me parece que es quizá lo mejor que me pudo haber pasado, porque es también una labor altruista. Y yo digo que mientras menos tenga yo que ver propiamente con el autor, sea Borges, sea Rulfo, sea Revueltas, Owen, o ahora Vallejo, de los que me ha tocado editar, yo diría que lo que importa es que el texto esté, que sea confiable, que haya una búsqueda de fuentes también, no solo confiable, sino exhaustiva, como tú decías, ¿no? Sí. Que es una labor, que es una disciplina, lo voy a llamar así, una vertiente de la filología, que resulta no solo, como tú lo decías, una labor de archivo, de biblioteca, sino también ahora de búsqueda en las redes, en las más que en las bibliotecas, también en las librerías que tienen páginas de ventas de primeras ediciones, ediciones raras, y realmente hasta eso a mí también me parece que influye, que también resulta una labor cara. Es muy, muy cara desde el momento en que lo planeas. No es comentar un texto, no es interpretarlo, es reconstruirlo, y para eso requieres los testimonios que desde una perspectiva metodológica son necesarios de tener a la vista por lo menos una vez en el proceso de investigación. Si los tienes a la mano, mejor, por supuesto. Oye, Antonio, fíjate que te interrumpo nada más porque pienso en la dimensión de las ediciones críticas contemporáneas, a diferencia de lo que sucede con las ediciones críticas antiguas. Pienso en un caso, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Si uno va a editar un manuscrito que está en una biblioteca de Alemania, es muy poco probable, ¿no?, que uno pueda tener acceso a ese manuscrito. Uno tendrá el microfilm, o tendrá a lo mejor una edición facsimilar, ¿no? Pero es muy difícil. Y en el caso de las ediciones críticas contemporáneas, como tú bien dices, lo mejor es tener el material en las manos. Y la única manera a veces es comprarlo. Es que el propio investigador compre esas primeras ediciones. Y estamos hablando de uno de los autores más significativos de la poesía hispanoamericana del siglo XX. Quizá, no sé, no me gusta esto de las listas, pero mencionaste a Rulfo. Rulfo sin duda estaría en la lista de los 10 más grandes autores de lengua española del siglo XX. Quizá de nuestra tradición estaría entre los mejores también. Y en el caso de los poetas, sin duda Vallejo. Entonces, ya te imagino consiguiendo en línea, en internet, primeras ediciones, ¿no? Y después viene el trabajo, como dices tú, de archivo, de biblioteca, de rastrear publicaciones periódicas, diarios, periódicos, semanarios, ¿no?, suplementos culturales, que a veces también exigen que el investigador se desplace a diferentes países, porque desde México a lo mejor es difícil, ¿no?
¿Cuánto tiempo te llevó esta investigación? Tú hablabas por ahí de este coloquio al que fuiste, ¿no? 2008. 2008. Estamos hablando prácticamente de 13 años, ¿no? Sí, desde el primer acercamiento al poemario completo, desde una perspectiva ya más, diríamos, académica, que es 2008 a 2018, son 10 años, más los 3 de preparación y propiamente de imprenta, hasta que salió en 2020. Realmente son 12, diríamos, pero con sucesivas correcciones, como lo sabrá Jorge, que es nuestro jefe de publicaciones, ¿no? Una y otra vez con ese texto, ¿no? Todavía hasta un mes antes casi de liberarlo, le dije, ¿sabes qué, Jorge? Por favor, cámbiame esto y aquello, ¿no? Por lo delicado que es trabajar con un autor de este corte, porque está tan trabajado, está todo recogido, sus traducciones, sus cartas, todo lo que escribió Vallejo está por ahí recogido. Sin embargo, como tú me hacías notar hace un momentito sobre el trabajo que implica, ¿no? Diríamos, la elaboración de la edición desde el primer acercamiento llevó sus 10 años hasta darlo al proceso de dictaminación, ¿no? Y los 2 años que van entre la dictaminación y la publicación. Serían 2 en total. Y yo creo que el problema que mayormente identifiqué en este proceso no solo fue lo que tú dices, conseguir las ediciones de Georgette Vallejo, de Juan Larrea, de Bayona Aguirre, de Hernández Novas, de Américo Ferrari, de González Vigil, de Silva Santisteban, o de Antonio Merino, que es una muy reciente, ¿no? Que se hizo en España. No solo fue eso, sino también después de que Valentino Iannuzzi y Carlos Fernández me dieron algunas fuentes, me pasaron fotografías de los textos, yo tuve también que ir a consultar la mayor parte de ellos en los diarios, ¿no? Aparte de tener la foto. Pero también lo que yo diría es lo siguiente, que a la fecha uno puede decir, sí, metodológicamente debe uno tener todos los materiales por lo menos una vez frente a la vista. Pero también fíjate que hay otra cuestión. Me voy a poner por caso el de Borges, que tiene, oh, perdón, cuyos derechos, pues de alguna manera estuvieron secuestrados por su esposa, ¿no? Por María Kodama, que no dejó reproducir nada, por una parte, pero por otra, es que, por ejemplo, si quiero editar ficciones, hay 9 manuscritos más o menos, 8 o 9 manuscritos de los cuentos de ficciones. Yo he tenido acceso a 3 o 4, pero solo de manera facsimilar, porque está en manos de coleccionistas, porque cada manuscrito pues vale miles y miles de dólares. La primera edición de Fervor de Buenos Aires debe estar entre 25,000 y 30,000 dólares, imagínate. Digo, me conformo con el facsímil y con haberla consultado en Harvard, ¿no? En la Widener Library, ¿no? De Harvard. Ahí está también la primera edición César Vallejo, entre otras, pues, que consulté directamente, fotografié o fotocopié en su momento. Y sin embargo, te decía, creo que hoy también tendríamos que pensar en que se pueden hacer ediciones a partir de estos materiales, porque es con los que la gente está trabajando. Más ahora en tiempos de pandemia, como lo dices. Así es. Es suficiente tener un buen escaneo, es suficiente, me parece, tener un buen facsímil. No es lo mejor, pero creo que tendría que aceptarse como un criterio filológico válido. ¿Por qué? Por lo que digo, nadie puede negar que si yo trabajo con un manuscrito fiel, reproducido fielmente de manera mecánica, por fotografía, por escaneo, o por algún otro medio, y no por la transcripción, sino que tengo ahí la imagen más o menos fehaciente, me digan que eso no puede ser válido. ¿Cómo accedo a ese manuscrito si el coleccionista no lo permite ver? Claro. O para que lo reprodujera una universidad francesa o para un estudio, y el estudioso obtuvo los derechos solo para difundirlo por ese medio. ¿Cómo no aprovecharlo?
Sí, ¿no? sí, ¿Cómo sí. no aprovecharlo? Sí, es posible que se vayan algunos detalles, pero también tiene uno esa capacidad de discernimiento para tomar decisiones y decir, este es mi testimonio y parto de este. Creo que lo importante es decir, no lo consulté directamente, pero parto de este porque lo reproduce fielmente, porque lo pude ampliar, porque pude ver detalles, porque pude ver los borrones, porque eso creo que es algo que hay que considerar. Hoy no se pueden consultar ya directamente los materiales, algunos de los materiales, por ejemplo, de Ramón López Velarde, que están en la Academia Mexicana de la Lengua. Los puedes ver a través de un cristal. Ya no lo puedes tocar, ¿no? Y fíjate que acaban de sacar una edición de los manuscritos, ¿eh? Hablando de eso. Bueno, ahora que veas. Oye, oye, Antonio, has hablado de algunas ya de las fases de trabajo que implica la edición crítica, ¿no? El hacerte de los materiales, esa búsqueda primero de todos los testimonios, sean manuscritos, sean versiones que se publicaron en periódicos, en revistas, después la primera edición. Y en ese sentido, en tu libro, tú hablas justamente en una de las secciones de cuáles son las características propias de tu edición frente a las ediciones que anteceden a tu trabajo, ¿no? Has mencionado ya justamente que no solo hay ediciones, sabemos que hay ediciones también de divulgación, sabemos que hay muchísimas ediciones donde se antologa la obra de César Vallejo, pero pues también tú como especialista, ¿no? Quien hace una edición crítica sabe que hay ediciones que son más pertinentes que otras para hacer el trabajo justamente de fijación del texto, ¿no? De anotación, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían los rasgos que distinguen al texto de Antonio Cajero, ¿no? Al final de cuentas, hoy, 2021, estamos presentando este libro, César Vallejo, Los Heraldos Negros, poemas, ¿no? Edición, estudio de Antonio Cajero. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, los rasgos que distinguen a tu edición de las ediciones precedentes, Antonio? A mí me parece una muy buena pregunta porque, en efecto, hay, yo diría, dos ediciones que son de verdadera consulta y las dos se deben a González Vigil. Hay una que hace para el Banco de la República y luego hace la edición de los Heraldos Negros en particular, no, por el momento no recuerdo la edición, la editorial, perdón. ¿Qué pasa con estas ediciones que he estado mencionando? Todas las que mencioné, la misma de Georgette de Vallejo, que fue la esposa de César Vallejo, hasta la de Antonio Merino, son de intenciones filológicas, por eso las comento, porque como tú también lo mencionas, hay muchas de divulgación, ¿no? Hay muchas, muchas de divulgación. Estas son de intenciones filológicas, por eso las comento. Y están las de René de Costa y de Marta Ortiz Canseco, que son ediciones particulares de los Heraldos Negros. También una de González Vigil, como lo dije. Son tres realmente. Dije dos, pero son tres con la de González Vigil. Lo que tienen de particular en el caso de González Vigil es que se trata de una edición anotada críticamente, pero al mismo tiempo comentada, donde se comentan las variantes y todas estas cuestiones, que a mí me parece que es muy útil, ¿no? Para determinados públicos, pero que a la larga tiene un problema que se puede achacar a la misma de archivos, y, que es la de Américo Ferrari, o la de Novas, o la de Hernández Novas, que es de Casa de las Américas, o bien la de Bayón Aguirre, que es de Ayacucho. Entre otras, pues, a las que yo digo que hay que echarles la mirada, sí, porque recuperan muchos materiales que no recupera la de Antonio Cajero. Porque lo que yo hago, lo que esta edición presenta, son dos cuestiones que creo que son suplementarias y que complementan también lo que han hecho otros. Lo primero y que hay que rescatar es que hay un cuidadoso registro
de los materiales de Vallejo, ¿no? En específico de los Heraldos Negros, pero más aún es que los anteriores editores que registraron variantes lo hicieron solo de 15 o 16 testimonios en la prensa periódica. Esta que presento recoge 30, es decir, el doble, pero además de consulta directa, mientras que los que usaron 15 o 16, varios de ellos los tomaron de Juan Espejo Asturrizaga, que los recogió en un libro biográfico sobre Vallejo. Ni siquiera consultaron directamente, sino que a la vez reproducían errores que otro había interpuesto en la recolección de los poemas del joven Vallejo, ¿no? Entonces, creo que esa es lo fundamental de esta edición, y registrar todas las variantes, todas a partir de los testimonios de la prensa periódica, revistas, suplementos, como lo decías, y periódicos. Pero el otro detalle que yo creo que habría que considerar es que hago un recuento de la historia del texto desde su concepción, desde cuando apareció el primer poema hasta la recepción propiamente en que aparece ya publicado, ¿no? Es decir, entre 1916 y 1900, son como 3 años de la poesía de Vallejo, entre 1916 y 19, que yo reconstruyo a partir de los testimonios que son accesibles a la fecha, ¿no? Por ejemplo, las polémicas, ¿no? En torno nada más de un poema, pobre Vallejo, ¿no? Por su melena, ¿no? Que en algún momento llegan a compararlo con Mirón, ¿no? Con Salvador Díaz Mirón, ¿no? Nada más por la melena, ¿no? Entre otras cosas, y cómo es que él lo vuelve, en lugar de una ofensa, lo vuelve un arma de batalla, ¿no? Y se precia de tener esa melena, ¿no? Porque pues todos los jóvenes que están en la bohemia de Trujillo también se dejan el pelo largo, ¿no? Con los que se identifica, entre otros Asturrizaga o el propio Antenor Orrego, que es, me parece, quien más fe tiene en Vallejo, porque es quien más lo comenta desde que publica su primer poema, que es Aldeana, ¿no? Es el primer poema de los Heraldos Negros que se publica en la prensa, ¿no? Y se reproduce hasta 3 veces en diferentes momentos. Pero el primero en comentarlo es Antenor Orrego, por supuesto entra a Abraham Valdelomar y algunos otros, pero hay detractores que aparecen desde que está publicando poemas. Si les leyera brevemente algo, lo voy a hacer para no quedarme con las ganas de leer uno de los comentarios sobre El Pan Nuestro, ¿no? Que hace un crítico que se autonombra el amigo de Chocano. Yo lo llamo el peor amigo de Chocano, por cómo lee el Pan Nuestro. Y voy a leer nada más acerca de 2 versos para que veamos el tono de las diatribas en contra de Vallejo, ¿no? El del joven Vallejo, que no ha publicado un libro todavía, ¿no? Pero los atrevimientos estéticos parece que golpean a todos los lectores academicistas de ese momento y anquilosados de un modernismo muy tardío, o bueno, tardío por lo menos, como también está ocurriendo en México, porque es el mismo año, ese 18, en que el propio López Velarde está confeccionando lo que sería su obra, ¿no? Entonces, ¿no? Además de que son personajes de vidas paralelas en muchos sentidos, y que hemos comentado en otro momento, quiero nada más dar el ejemplo y te doy la palabra nuevamente. Adelante, adelante. Es lo siguiente. Fíjense lo que dice. Primero, Julio Víctor Pacheco, en uno de sus comentarios sobre El Pan Nuestro, dice: con la mayor desfachatez delata Vallejo en el diario La Reforma que sus huesos no son suyos, que son ajenos y que es un ladrón. Y como si esto no fuera suficiente, el muy desvergonzado se hace el mentecato y pregunta: ¿a dónde iré? Como si todo el mundo no supiese que allá en Trujillo hay una cárcel central del norte, con tamaña puertaza para que por ella entren todos los escandalosos
y todos los ladrones. Eso dice Pacheco. Te decía que iba a leerlo de Chocano, pero están enlazados porque hablan del mismo poema, ¿no? Ahora voy con lo que dice el amigo de Chocano. No iba a tratarlo de Pacheco, pero creo que también vale la pena porque están hablando del mismo poema. Lo hace un mes después el amigo de Chocano. Solo voy a, les decía, a poner un ejemplo. Acerca de una imagen que es pestaña matinal de este poema. Empieza así el amigo de Chocano. Pestaña matinal. ¡Qué poético!, ¿no? Llamarle pestaña a los primeros rayos de luz que el sol despide es extraordinario. Las hambres aún inflan sus bostezos, dice Vallejo. Ese es uno de los versos también, ¿no? Las hambres aún inflan sus bostezos. Y el amigo de Chocano le dice, usted ha tomado, don César, el bostezo como cosa real, no siéndolo. El bostezo, en nuestro modesto entender, no es otra cosa que el desperezamiento del cuerpo, abriendo la boca, dejándose oír una voz generalmente. Usted ha dicho, inflan sus bostezos, como podía haber dicho, inflan sus globos. Y así sigue, ¿no? En ese tono van, pero vean, verso por verso lo deconstruyen, se puede decir, claro, con una visión muy, muy poco adecuada para las intenciones estéticas del Vallejo joven, que destrozará a su vez, se reconstruirá a sí mismo en 1922 con Trilce y reconstruirá toda la visión de la poesía hispanoamericana, me parece. Sí. Por allí va un poco lo que me preguntabas acerca de los aportes. Por allí van, pero hay seguro alguno que otro más por ahí. Claro, claro. Yo creo que una de las cosas que también tiene de forma muy loable toda edición crítica es que aspira también a incrementar el diálogo, ¿no? Con el público y también con aquellos otros estudiosos, filólogos, académicos, profesores universitarios, a los que le interesa seguir el rastro de la historia textual, de la historia de las publicaciones, y en ese sentido, bueno, de cómo el texto ha tenido múltiples ediciones, algunas afortunadas, algunas incompletas, y algunas también, pues, con mala fortuna. Quiero ya que estamos aquí para ir cerrando, ¿no? Quiero leer la segunda estrofa de este poema, Antonio, El Pan Nuestro, que me parece, ahora que lo releo, ¿no? En tu edición, aquí tengo la página, me parece una contundencia y de una actualidad indiscutible, dice la segunda estrofa. Se quisiera tocar todas las puertas y preguntar por no sé quién, y luego ver a los pobres y llorando quedos, dar pedacitos de pan fresco a todos y saquear a los ricos sus viñedos con las dos manos santas que a un golpe de luz volaron desclavada de la cruz. Pestaña matinal, no os levantéis, el pan nuestro de cada día, dánoslo, Señor, ¿no? Este contexto, podríamos decirlo así, cristiano, ¿no? Religioso, y también, por supuesto, este contexto de pobreza, donde el pan no alcanza para los pobres, ¿no? Pues situado justamente en el contexto de la vida del poeta, ¿no? Mi querido Antonio, pues mira, yo creo que podríamos seguir hablando sobre las características de tu trabajo, sobre la trayectoria y la solvencia de tus labores en el campo de la edición crítica. O sea, no es este el primer trabajo que has hecho de edición crítica. Destaco una cosa que a lo mejor no comentamos ni Jorge ni yo, y es que el volumen está publicado, aparece con sello de 2020 y está coeditado con la Universidad Veracruzana, una institución hermana
con la que hemos desarrollado un buen trabajo aquí en el Colegio de San Luis. Tenemos un congreso conjuntos entre Veracruz y el Colegio de San Luis que se dedica justamente a la exploración de los autores raros y poco conocidos. Pero también me parece que es una buena fortuna de tu libro, Antonio, que haya sido editado, fue editado con la Universidad Veracruzana, donde también hacen mucho trabajo de edición, de rescate de textos, y estoy segurísimo que este libro empezará a tener ventas y empezará a conocerse ahora en cuanto ya Jorge nos diga que está disponible en las redes para compra, ¿no? Y también en papel. Te agradezco muchísimo, Antonio. Como bien dices, es una labor que demanda mucha tarea previa. Fueron 10 años de investigación más los 2 años de preparación ya del libro. Entonces, bueno, a quien nos está viendo ahora, los invito a que se acerquen a este libro. Es una edición muy limpia. Creo que en ese sentido hay que mencionarlo, Antonio. Es una edición que los estudiosos, los académicos, el público universitario va a poder consultar. Pero también es una edición que el público en general, me refiero a quien nos esté escuchando y diga, ¿quién es César Vallejo? Porque hablan tan bien de ese señor, de ese poeta, ¿no? Pueda leerlo en sus manos. Entonces, yo creo que también destaco eso. Creo que es un muy buen aporte de tu parte, ¿no? El publicar un libro que se deje leer, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, más bien a ti. Muchas gracias, Jorge. Gracias a quienes vean esta presentación. Y nada, estos versos que tú acabas de comentar, yo digo, son son un pasaje de quizá de la poesía hispanoamericana más condolida que se pueda haber hecho en nuestro ámbito. No, yo mismo los destaco en la introducción, no sé si por ahí recuerdas, pero bueno, está ahí para leerse. Como dices, creo que tendremos a otro Vallejo si se lee de esta manera, a partir de un texto limpio. Porque hay que decirlo, este texto se publica también en una de las colecciones que me parece que son muy dignas en el colegio, que es la de Ediciones Críticas, ¿no? Uh-huh. En literatura, ¿no? Así es. Pues gracias, Jorge, gracias. Gracias a todos. Muchas felicidades, Antonio. Y le doy la palabra a Jorge para que despida esta presentación con nuestro agradecimiento, Antonio, y pues también, por supuesto, que se acerquen al catálogo editorial del Colegio de San Luis, ¿no, Jorge? Así es, muchas gracias a los dos. Interesantísima su plática. Creo que se va a despertar mucho interés en leer a César Vallejo, releer a César Vallejo o descubrir a César Vallejo por esta edición, que, como dice Antonio, está en nuestra colección de literatura en la parte de Ediciones Críticas. Esta edición, aparte de la gran tiempo que tuvo en la presentación, también tuvo tiempo fuerte en su labor editorial, y aparte nos agarró la pandemia, y entonces se decidió que ese año no iba a haber ejemplares físicos, porque estaban cerradas las imprentas, porque estaba complicado el panorama. Entonces salió esta publicación en impresión bajo demanda, y desde principios de este año está disponible al público en librería virtuales como Gandhi, como Sótano, como Sambors, como El Ermitaño, que es la plataforma de Solar, que es la que nos se llama Librántida, que es la que nos lleva a todas las haciendas. Les recomiendo, si lo quieren comprar, que lo haga por medio de Mercado Libre, que es el que lleva mucho más rápido el ejemplar, y tanto en México, y ayer me dieron la noticia que también ya está en Mercado Libre Chile, para quien los quiera, nuestros compañeros de Sudamérica, por lo menos de Chile, lo puedan encontrar. Próximamente tendremos, yo creo que para el mes que entra, fines del mes que entra, ya ejemplares físicos en el colegio. Hicimos un traje muy pequeño, se van a acabar rapidísimo. Seguramente haremos una segunda edición muy rápida, pero bueno, estará disponible en la librería. Agradezco mucho su participación. Agradecemos otra vez más a la Feria de Aguascalientes por dejarnos presentar nuestras novedades del Fondo Editorial del Colegio, y agradecemos a todos los que nos escucharon y tuvieron la paciencia de hasta ahorita
no apagar su computadora y estar tan entretenidos como todos nosotros, ¿no? Agradezco mucho, Israel y Antonio, y hasta la próxima nos veremos. Muchas gracias. Hasta la próxima y muchas gracias a los dos. Gracias.